Info. La universidad es noticia. Es una semana intensa de actividades, pero es la semana de los 30 años. El 21 de agosto de 1987, la Asamblea Universitaria creaba la entonces Facultad de Formación Docente en Ciencias, que a partir del año 2000 vino a llamarse Facultad de Humanidades y Ciencias, y que como facultad, por lo tanto, cumple 30 años. Y por supuesto, con mucha satisfacción, haciendo el balance de los logros alcanzados en estos 30 años, 30 años que podemos decir de una creación de una institución en plena vigencia de las instituciones democráticas en el país y en la universidad, y un crecimiento que se ha dado con todos los desafíos que ha implicado ir construyendo también la democracia hacia el interior de la universidad y de la facultad en particular. Pero con un crecimiento notable en la oferta académica de la facultad, las licenciaturas que fueron el desafío en primer término, porque la facultad se crea sobre la base de 5 profesorados y con una tradición en la formación docente, pero el desarrollo de la investigación era una de las metas importantes. Luego las carreras nuevas, porque la universidad tenía en sus espaldas, cargaba con el desmembramiento histórico de la universidad, que en la separación de las universidades de Entre Ríos, de Rosario, de Nordeste, también las ciencias sociales y las humanidades se fueron con ellas, de modo que ese es un espacio que quedó recortado en nuestra universidad, de modo que estos últimos, al menos los últimos 20 años, fueron de empuje muy fuerte para poder reinstalar el espacio de las ciencias sociales y de las humanidades en nuestra universidad. Hoy tenemos una sesión ordinaria del Consejo Directivo, la undécima sesión ordinaria, y vamos a presentar una agenda de actividades, por supuesto actividades académicas, pero en las que se cruzan los logros de la facultad, las distintas disciplinas, la internacionalización, porque lo hacemos a partir de esta semana con un seminario internacional sobre democracias, y allí tenemos la perspectiva de la historia, de la sociología, de la ciencia política, atravesándose para pensar las democracias en el mundo contemporáneo. Y presentaremos también los avances de un video institucional en el que recogemos testimonios de protagonistas de los últimos años de la facultad, de modo de poder también hacer un aporte a la construcción de la memoria de nuestra institución. Esta facultad hoy cumple 30 años, pero tiene una historia mucho más rica, que se inicia en los años 50, fundamentalmente focalizado en carreras de profesorados. Hoy por hoy la facultad tiene otra dinámica, otras características, porque además de las carreras de profesorados tenemos licenciaturas en las humanidades y en las ciencias particularmente, porque está la licenciatura en biodiversidad, que forma parte también de una de las características que tiene esta facultad, o sea, la diversidad y la pluralidad es un poco lo que la caracteriza, ¿no? Y es ese rasgo distintivo que hace, digamos, a esta facultad como muy particular, muy singular, y que nos exige día a día justamente tratar de articular los diferentes programas y proyectos, pensar cómo las disciplinas que dieron origen conviven con las nuevas, la creación de trabajo de la licenciatura en sociología y de ciencia política, que son las carreras más nuevas, que también son carreras compartidas, que es otra de las características que tiene esta facultad, y que está en relación con una de las políticas académicas de nuestra propia universidad, el hecho de pensar carreras en las cuales se puedan gestionar vinculando unidades académicas diferentes. La verdad que lo estamos viviendo con mucha alegría, ¿sí? Yo particularmente con un interés particular, porque estos 30 años de la FUC coinciden con mis 30 años en la facultad.
Ingresé como estudiante a la facultad en 1987, así que soy testigo del nacimiento y el desarrollo de esta querida casa. Y respecto a lo que decías de una de las carreras más representativas de esta facultad, yo soy profesor en la carrera de Letras, una carrera que ha crecido al pulso del desarrollo de esta facultad y que ha permitido un desarrollo no solo de los profesorados, de lo cual estamos muy orgullosos porque es la única facultad de la universidad en la que se forman profesores, sino también del desarrollo de las licenciaturas. Y ese cruce, ¿no?, entre docencia e investigación permite que nuestros profesores desarrollen su tarea en prácticamente todos los lugares de la provincia. La Facultad de Humanidades ha apostado en los últimos años a la consolidación de carreras nuevas, ¿no?, en conjunto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, particularmente la carrera de Ciencia Política y la carrera de Sociología, con las cuales tenemos entre 10 y 12 años ya de esta oferta académica en nuestra facultad. Y afortunadamente, bueno, venimos con un proceso sostenido de crecimiento, tanto en lo que es la consolidación del cuerpo académico a través de concursos o de ingresos a las carreras vía registros de aspirantes, lo que nos permite tener hoy un plantel docente bastante interesante, muy formado, con apoyo institucional de la universidad y de la facultad para continuar con la formación a nivel de posgrado, y también con una particularidad, digamos, que históricamente esa formación muchas veces teníamos que ir a buscarla en otras casas de estudio, y hoy en día podemos contar ya en nuestra facultad con dos doctorados y muy posiblemente en breve con un tercer doctorado, lo que permite que los docentes hoy podamos tener aquí en la Facultad de Humanidades la posibilidad de formarnos en el máximo nivel académico. Lo que hacemos es, como dijiste vos, poner en valor la fachada a través de una iluminación LED. Pero es una etapa de un proyecto que venimos ejecutando de hace unos 3 años, donde comenzamos. Y te decía que es importante no solo por la luminaria en sí, sino porque el proyecto lo han llevado adelante alumnos y docentes de la escuela. Y eso es lo que de alguna manera hace interesante esto, porque de estas situaciones lo que se consiguen es aunar esfuerzos, conocimientos, y sirve mucho para la formación de nuestros alumnos, que es lo que van a hacer realmente cuando sean futuros técnicos. Y te decía que es una etapa en donde hace unos poquito más de 2 años se comenzó iluminando la linterna del edificio de la escuela por el lado de adentro, digamos, interiormente. Luego se iluminó la linterna por fuera y hoy se va a iluminar casi toda la fachada. A esto le está faltando algunas cosas más que tienen que ver con la iluminación de cúpulas y resaltar algunos aspectos arquitectónicos que tiene el edificio, que realmente están muy lindos y que, bueno, tienen que ver con un edificio de hace más de 100 años.
los arquitectos, cuando diseñamos, a veces nos olvidamos que le estamos diseñando a la gente, a las personas, a los ciudadanos, al chiquito en la escuela, a la maestra en la escuela, al señor que está enfermo y que va a ir a un hospital, al chico que va a ir y va a estudiar, al profesor que va a ir y va a enseñar en un colegio, en una universidad. Y hacemos edificios que lo tomamos como si fuésemos escultores. O sea, hacemos edificios que son más lindos, más feos, más de estilo internacional, más de estilo regional, pero que en definitiva no consideran muchas veces que ese edificio es un ser vivo, porque lo habitan seres vivos, no son esculturas que no la habitan nadie, sino que son exteriores. Entonces, luego cuando los seres humanos reales, concretos, nuestros conciudadanos, empiezan a usar esos edificios, se encuentran con los problemas, empiezan a ver las dificultades, empiezan a gastar energía, empiezan a tener problemas de confort, empiezan a tener problemas de control de esos edificios. Qué sé yo, un hospital, la gente, un hospital bien diseñado o uno mal diseñado con respecto al clima del lugar, y bueno, es cuestión de sacar las estadísticas de cuánta gente más muere en un hospital que en otro. O sea, no nos damos cuenta que a veces estamos actuando sobre la vida o la muerte de las personas. Parece trágico, pero no es trágico. Cuando uno estudia los datos se da cuenta de que a veces los arquitectos tenemos una responsabilidad social enorme. En una ciudad, por ejemplo, si le damos lugar o no le damos lugar, si en esa ciudad tenemos o no la posibilidad de que la gente tenga espacios verdes, tenga espacios de esparcimiento, tenga la ciudad tenga equipamiento urbano. Los viejitos, como yo, por ejemplo, caminamos y cada 4 cuadras, 5 cuadras, tenemos que tener un pequeño respiro, un descanso, sentarnos en alguna parte. Las ciudades no son para que la gente se siente, es para que camine, vaya al auto y en el auto se traslade a otra parte. Entonces, son pequeñas cosas, pequeños detalles que hacen a la sustentabilidad, cuando a la sustentabilidad se la toma como sustentabilidad de nuestros ciudadanos, del ser humano. No de la arquitectura o no la sustentabilidad de una ciudad, sino integral. Es como cada año una adhesión que hace la Universidad Nacional del Litoral a un programa nacional. En todo el país se festeja la Semana de la Ciencia entre el 4 y el 10 de septiembre. Nosotros acá en la universidad vamos a tener dos tipos de actividades. Algunas actividades en las facultades, institutos y en los centros universitarios. Y una actividad al aire libre. Como el año pasado, que se denomina Primavera Científica, que se va a concentrar en un día que es el 5 de septiembre. En los laboratorios o en las facultades hay todo tipo de actividades, algunas más participativas que tienen que ver con la experimentación en un laboratorio, con la observación con microscopios, con la realización de experimentos en plantas piloto o también con charlas que dan especialistas, profesores en las distintas unidades académicas, recorridos de las facultades, laboratorios de puertas abiertas. Tenemos una gran cantidad de actividades de distintas modalidades. Y en el predio, que es en el predio UNLAT, el Día de Primavera Científica, se trata de experimentaciones en un contexto lúdico, de juegos, de paseo, porque bueno, los chicos van a ir a este espacio verde a divertirse y a pasar un tiempo de picnic también, pero realizando estos experimentos allí. Eso está dirigido a nivel primario. Las actividades en las facultades, los tres niveles educativos, primario, secundario y terciario, y en el predio específicamente primaria. Pero son bienvenidos todos los alumnos de estos tres niveles y especialmente el sábado 9 va a haber una actividad abierta a todo público, también al aire libre, consistente en la construcción y después en remontar barriletes. Así que los esperamos a todos y ese día especialmente a las familias y al público en general.
Pueden, en primer lugar, visitar nuestra página donde está la grilla de actividades y ahí pueden consultar todo lo que está disponible. Y en segundo lugar, una vez que hayan elegido la actividad en la que quieren participar, o para más información también, nos pueden llamar por teléfono, al teléfono de la universidad, al interno 232, entre las 10 y las 14, o pueden escribir un mail al mail de Semana de la Ciencia, que también está disponible en la información en la web. Más info en www.unl.edu.ar.